tenía pensado que nosotros, Mamut, sea la banda que toque la bienvenida, ¿eh? ¿Y qué pasa si Romina me dice que no quiere ir al recital? Pero si vos no te animás, otro sí. Y la vas a ver pasar. Las minas no esperan a que vos te decidas. Hola. ¿Todo bien? Señores, llegó el gran día. Hay que salir a tocar. Pare. Chicos, me voy. Advertencias en el camino que tenemos que seguir. Yo estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, amigos. ¿Y cómo no se va a enojar? Lo que hizo Goyo fue terror. Sí. Sí, eran como hermanos y ahora ni se hablan en la escuela. Basta, por favor, haga silencio. Un sueño que me perturbó. Una fantasía estando en mi cama y en mi mente. Tuve una visión aterradora. ¿Vos sabés que yo creo en esto de las visiones? No, ni... Sí. El otro día tuve una con vos. Tenías un encendedor en la mano y se te caía al piso y te prendías fuego, sí. Y corrías, prendido fuego. ¿Por qué soñás conmigo? ¿Qué te gusta? No. Hay muchas ovejas que han perdido el rumbo, ovejas descarriadas. No fue un sueño. Estaba despierto, fue una visión. Chico, basta, por favor. Me están haciendo pasar vergüenza. A traerlos aquí, a compartir. Hoy hemos recuperado a una de las ovejas descarriadas. Con nosotros está el hermano Gálatas Pastor. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, Pastor, por dejarme compartir este momento. Quiero contarles algo que me pasó cuando venía para acá. Venía por el acceso en la moto y de repente empecé a escuchar unos ruidos. Miro por el espejo retrovisor y me pasa una Chevy, todo lo que da por este costado. Y por el otro, un auto de la policía. Y balas empezaron a cruzarse adelante mío. Balas y más balas. Y vi la muerte a los ojos. Estacioné la moto, me saqué el casco y dije, gracias Dios, porque casi me muero. Y eso es rock. Jesús, violero de mi alma, Dios, Dios del guagua, tu punte angelical me va a salvar. Jesús, violero de mi alma. Es la octava maravilla. We'll be right back.
Che, qué bien que tuvieron el otro día. Nada, me cargó por el show del otro día. Ya fue, no le des bolas. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, escúchame. Si necesitas hablar, podés contar conmigo. ¿Ah? De verdad te lo digo, para lo que sea. ¿Sí? Bueno, dale, va. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Pablo? No sé qué onda, tampoco quiso entrar al colegio hoy. No, debe estar ahí, no quiere venir, no sé qué le pasa. Sí, igual no es así la cosa. Eso nos trató mal a todos. A mí me rebardió y acá estoy trabajando. No, pero es diferente la relación entre Pablo y Godo, Lagarto. ¿Qué te pasa, Walter, que tenés esa cara? No, anoche soñé una gilada horrible, boludo. Espero que se me pase. Mirá. Pablito. ¿Qué pasó? Pensé que no querías entrar. No, maravilla, es que ya está. Ya fue la banda. ¿A quién queremos engañar? Pará. ¿Cómo que ya fue? Sí, ya fue. Estuvo re lindo mientras duró, pero... ¿Se terminó acá? ¿Estás hablando en serio, Pablo? Sí, Adrián, estoy hablando en serio. Nos divertimos un montón. Pero ya está. Mamut no existe más, ¿ok? Mira, como manager me parece que... ¿Qué te pasa, maravilla? ¿Qué manager? Dejá de jugar el cuentito de la banda de rock, ¿ok? No se dan cuenta. Tranquilízate porque te estás dando el pasto, Es que ustedes no se han dado cuenta de lo humillante que fue todo, parece. Ahí, parados como unos pelotudos enfrente de todo el colegio. Seguramente ahora se están burlando de nosotros. Seguramente. Nuestros amigos, compañeros, la chica que te gusta. ¿Cómo la miras a los ojos ahora? Decime, no podés. No podés. Aparte no tenemos cantante. Pará, Pablo, tranquilízate. Si nosotros también estuvimos ahí al lado tuyo, no hace falta que nos expliques cómo fue. Claro, loco. No te pasó solamente a vos, esto nos pasó a todos. Además no podemos dejar de que Godo se salga con la suya. Ya está, ya empezó Mamut. Ahora no puede parar. Somos un equipo. Sí, somos un equipo. No puede ser que Goyo nos arruine este. ¿Ah? Bueno, chicos, miren, tenemos que salir ya mismo con un nuevo cantante. Ustedes no se dan ni idea de la cantidad de bandas que han sobrevivido a la salida del cantante. ¿Y si canta alguno de nosotros? Puede ser. ¿Qué te va a poner a cantar vos? ¿Y podemos hacernos pruebas? Dale, Leandro, no jodas. No me digas, Leandro. Bueno, loco, hablemos en serio. Bueno, dale, hablemos en serio. Podemos hacer como Génesis, y cuando se le fue el cantante, empezó a cantar el baterista. Y comercialmente le fue mucho mejor. Ahí la banda es como que explotó. ¿Y Colin? Ajá. Chabón después terminó cantando para la Disney con Tarzán en bola. Sí, ahí en las lianas. ¿Pero qué? ¿No lo vieron? No, igual esperen eso. Que ayer con Diego vimos un cantante que es ideal para Mamut. Ah, de uno, el chabón ese que es de la iglesia. Bueno, ahí está. Le tenemos que hacer una prueba. Si total no perdemos nada. ¿Cómo se llama el chabón? Gálatas. Gálatas Pastor se llama. Es muy... pero muy rockero. No ha nacido aún quien pueda con este mamut. Muy bien. Gracias, hermanitos. Gracias por darme esta oportunidad. Y gracias a Dios por dejarme tocar una vez más en una banda. Ah, ¿has estado en otra banda? Sí. Herpes. A los 8 años. Sarampión. A los 10. Papera. A los 12. Tumor. A los 13. Pará, ¿pero cuántos años tenés vos? La semana que viene cumplo 28. Y están todos invitados, ¿eh? Genial. Bueno, ¿qué les parece si zapamos un poquito, ¿eh? ¿Algo duro? ¿Algo rock? ¡Vamos! One,
Vieja. ¿Estás bien? ¿Vieron eso? ¡Casi me muero! ¡Eso es rock! ¡Rock! ¡Rock! Hola, Walter. Soy Jim Morrison, el Rey Lagarto. Queremos darte la bienvenida al Club de los 27. Como te imaginarás, este club es muy selecto. Nosotros elegimos quién queremos que venga y quién no, no, no. Tu amigo, por ejemplo, él no tiene que venir. No lo queremos por acá. La muerte ya lo eligió. Quieras o no, ya está muerto. Solo es cuestión de tiempo. Así pasamos el tiempo acá en el cielo. ¡A puro cuarteto! Jim, ¿un fernetcito? Pero bien cabezón, ¿eh? Wow, cuarteto y fernet. Esto en Los Ángeles no se consigue. Hacé lo que sea necesario para que sobreviva hasta los 28. No queremos que arruine esta fiesta. Pero qué cara de bueno que tenés, gordito. Te voy a estar esperando. Bombón. ¿Pero qué amigo? ¿Por qué yo? Confiamos en vos, Walter. Sos nuestro hombre. Pará, no te estoy entendiendo. ¿Cómo que no entienden? A ver, la muerte lo está siguiendo. Gálatas es una víctima del rock, así como lo fueron Cobain, Morrison, que se murieron a los 27, el famoso club de los 27. Acá está todo. ¿Cómo sabes que él es el que sigue? Tuve un sueño premonitorio. En realidad, no entendía bien de qué estaban hablando. Es más, pensé que hablaban de mí, pero ahora me doy cuenta que estaban hablando de Gálatas. ¿Quiénes hablaban de Gálatas? El Potro, Rodrigo, Morrison y Amy Winehouse. Ellos me mandaron una misión. Yo tengo que salvar a Gálatas. Soy como un ángel de la guarda. Tengo que evitar que se muera. ¿Estás drogando, Walter? ¿Qué pasa? Ya tuvimos esta charla, ¿eh? ¿Qué hablamos de consumir sustancias? No entienden. Ya está, la muerte ya lo eligió y no se le puede borrar a la muerte. Lo único que tenemos que hacer es aguantar hasta que cumpla 28. No se puede morir. Y tampoco puede ser el cantante de Mamut. Yo te creo, Walter. Yo creo en las visiones. Estuve averiguando sobre este Gálatas. Hay cosas que de verdad son escalofriantes. Su apellido de Pastor tiene el mismo apellido que la madre, María Pastor. Según me contaron, dicen que la madre todavía era virgen cuando lo tuvo. No. Es mentira, madre virgen. No, es de verdad. No. De los 2 hasta los 6 años, fue Pastorcito ganándose el lugar de monaguillo en las misas y el rey mago en los pesebres. A los 7, se presentó un tiempo en su casa, diciendo que era su padre. Ahí se le vino el mundo abajo. Se descarriló. Se hizo adicto a todas y cada una de las drogas conseguibles. Dicen que una vez sacó un pulmón para conseguir mandanga. No. Jodido, chabón. Buenas. ¿Cómo andan, rockeritos? Traje nuevos temas para la banda Mamut Sagrado. Tomá, repartilo. ¿Mamut Sagrado? Sí. Está bueno el nombre para el nuevo rumbo que estamos tomando con la banda, ¿o no? Y hay que aprendérselos para el sábado. ¿Por qué? ¿Qué pasa el sábado? Es mi cumpleaños. Bueno, no es el sábado, es el domingo mi cumpleaños. Pero quiero recibirlo con la comunidad, tocando para ellos estos nuevos temas. Le pregunté al padre Ignacio y me dijo que sí. Se copó. Sí, pero no es un poco pronto el sábado, no hemos ensayado nada. Adriancito, tranquilo, si estos temas se tocan solos. Si 2 o más acordes se reúnen en el nombre del Señor, nada nos puede pasar. ¡Nada nos puede pasar! ¡Rock!
Chao. Cuídense, rockerito, ¿eh? Buen ensayo. Dios está con ustedes. Nos vemos. Uy. ¿Qué? Papá. Chá, qué musicazo. Qué personaje, ¿ah? Encima, mamú sagrado. Nuevo rumbo de la banda. No, no, mirá, mirá. Mirá. ¿Vieron eso? ¡Casi me atropella! ¡Casi muero! ¡Eso es rock! ¡Rock! ¡Rock! Loco, este chabón es una amenaza constante. Tiene que seguir siendo el cantante de Mamut. ¿De Mamut? ¿Sagrado? Bueno, Mamut sagrado es lo mismo, pero por lo menos hasta el sábado, que es el cumpleaños. ¿A dónde vas? A seguirlo. A mí Morrison me dio una misión y pienso cumplirla. Yo te acompaño, loco. No, 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 no. ¡Chabón! ¿Estás bien? No, no. Eso es rock, boludo, eso es rock. No es rock, vieja. Mirá la manija. ¿Qué está haciendo, chabón? Míralo. No, no, se va a drogar con nafta, mirá. ¿Qué está robando la nafta? Se va a poner una estación de servicio. ¿Está filmando? Que no te vea, que no te vea. ¡No! ¡No, no, mirá! ¡No, no, 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 no! ¡Míralo, boludo! ¡Ey, loco! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Pero eso! ¡Casi me muero! ¡Eso es rock! ¿Qué onda? ¿Qué pasó con el flete? No, pasa que mi viejo se enteró que tocábamos acá en la iglesia y bueno, le re gustó la idea y se ofreció a traernos, pero todo bien. Ay, disculpen, chicos, ¿ustedes son la banda de Gálatas? Sí. Sí, sí. De una. ¿Vos qué tocas? La batería. Brutal, me encanta el metal. Igual. Bueno, los veo en el escenario. Dale, nos vemos. Chau, chau. Che, ¿qué les parece si saco un montón de fotos y lo etiqueto al Goyito? Sí. Por mala leche. Sí, de una. Che, vamos. Sí. Vamos, no te hagas. Diego, ¿qué pasó con la plata del flete? ¿Qué plata me diste? No hay que incinerar todo. Hay que poco a poco avanzando. Ay, mi amor, feliz cumpleaños. Gracias, mi amor. Qué hermosura que la Divina Providencia haya permitido tenerte conmigo en este momento. Y que Dios te dé una paz infinita y que te proteja por siempre. Bueno, gracias, María Magdalena. Qué bueno que esté con nosotros, porque yo, la verdad, no pensaba que vos ibas a estar con vida a esta altura. La generosidad del Señor no tiene límites. Mire, mire, Magdalena, le voy a contar. Gracias. Yo necesito como una opinión. No, yo no sé nada de música, pero en este caso yo necesito que vos me des una opinión porque me parece que soy la persona más autorizada. ¿Sabés que mis pibes se pasan todo el día ensayando, dale, dale con la música, escuchan música todo el día, ¿no? Y han bajado el rendimiento en la escuela y te imaginás, a mí como padre eso me preocupa, ¿entendés? Como vos, Gálatas, sos una persona de fe, ¿no? Yo quiero que vos me digas la verdad, ¿no? ¿A vos te parece que los pibes sirven para esto? Que tienen madera, que... A mí me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno, en una de esas... Pablo, ¿estás bien? Pensé que iba a poder, boludo, pero no. Siento que lo de Goyo fue ayer. ¿Qué te pasa, Pablo? No voy a poder salir a tocar Maravilla. Pensé que iba a poder, pero no voy a poder. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Y si nos clava Gálatas?
¿Y si se muere y nos quedamos ahí frente al público solos una Pablo, vez más? No. Escúchame, yo estoy acá para evitar eso. Garatas no se va a morir. Creo que todos estamos para eso. Así que quédate tranquila, no va a pasar nada. Pero no voy a poder ni mirar a la gente, Walter. Bueno, no mires a la gente. Mira lo mío, mira lo de Adrián. Ya fue, hay que superarlo. Todos estábamos cuando pasó lo de Godo. Mira, Pablo, estamos todos en esta, ¿ah? ¿Eh? Démonos fuerza entre nosotros y le damos para adelante, ¿sí? Cálmate, dale. Qué lindo es estar juntos, más allá de la lluvia que está afuera, la lluvia torrencial, porque con la fe y el amor no hay con qué darle, no hay con qué darle. Hoy no es un día más, hermanos, hoy no, hoy tenemos a la banda de Gálatas, los Mamut Sagrados. Gracias. Quiero agradecer al pastor Ignacio y a Jesús, a Cristo, por haberme dejado vivir estos 27 años de rock. Y quiero decirte que esto que está pasando ahora no es lluvia. Estas son las lágrimas de Cristo. Y a esas lágrimas de Cristo le vamos a agradecer esta canción. ¡Vamos, rock! Mirá la hora. Jesús, violero de mi alma. Jesús. Confiamos en vos, Walter, y no fallaste. ¿Quién se banca a este tipo toda una eternidad? No se te puede pedir nada, vos, ¿eh? Hermanazo, son un desastre. Yo tengo una banda que no tiene cantante y podés caer un ensayo y hacemos pruebas. Dale, genial. Dale, dale. Bueno, chau. Nos vemos. Chau. Me encanta, Jackie, me encanta, pero cada vez que estoy con ella no puedo pensar, no sé qué decirle. Justo a mí me venís a preguntar esto. Pero pará, ¿qué te pasa? Mi mejor amigo se fue con la chica que me gusta. Terminé. Léela con atención. Seguro que te va a gustar. Acepté tocar en el cumpleaños 15 de su hermana. ¿En un 15? Maravilla. ¿Qué necesitas, Roberto? Consejos.